Hola niños, ¿cómo están? Les mando un abracito apretado a cada uno de ustedes eh, y un besito. De verdad, espero de todo corazón que cada uno de ustedes esté muy bien en sus casas junto a su familia. Y también saludos ¿cierto? para eh, sus mamás, papás, abuelitos, tíos, hermanos. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy con la unidad número uno de matemática que lleva por nombre nuestro barrio. El objetivo para el día de hoy, dice, ¿cierto? Nuestro objetivo que es identificar la centena, la decena y la unidad según su valor posicional en el ámbito del 0 al 1000. Ese es el objetivo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a recordar algunos aspectos importantes. De segundo básico que no pueden olvidar. Ahí, cierto, vemos a un niñito que está pensando, y dice acá: recuerda que, como ustedes pueden ver, cierto, acá tenemos eh, tres recuadros, y el primero dice acá el número uno equivale a una unidad y lo puedes representar como este. Cuadrado, cierto, pequeñito de color celeste. En realidad, cierto, estos bloques multibase, que están acá, ¿cierto? El de color rojo y el de color verde, pueden ser de cualquier tonalidad. Yo le quise dar por hoy, cierto, estos colores. Ya, para que ustedes recuerden también eso. Que si quizá en otro momento la decena la quiero representar con color eh, amarillo, no va a haber ningún problema. Ni tampoco va a cambiar y no va a... Y, y no por estar de color amarillo va a dejar de ser decena, ya, por si acaso. Vamos al siguiente. Dice acá, ¿cierto? Este de color rojo, el día de hoy está con color rojo, esta barrita, ¿cierto? De 10. Dice acá que el número 10 equivale a una decena. Y lo puedes representar pictóricamente, ¿cierto? Dibujando como esta barra que aparece acá. Esta barrita tiene 10 cuadritos. ¿Ya? Estos cuadritos, cada uno de estos cuadritos va a representar una unidad. Y cuando estos cuadritos forman un conjunto de 10, representan una decena. Y luego dice acá el número 100 equivale a una centena y lo puedes representar, ¿cierto? Como esta cuadrícula que aparece acá y esta cuadrícula va a tener, ¿cierto? 10 columnas, las columnas recuerden que son hacia abajo tiene 10 columnas. Por lo tanto, si contamos uno a uno estos cuadros son 100. ¿Por qué? Porque esta centena, que es una centena, está formada por 100 unidades. Pero a su vez está formada por 10 decenas. ¿Ya? Espero que cada uno ahí vaya recordando en su casa los conceptos y lo que hemos estado trabajando también lo que estuvimos trabajando en el colegio, ya en las clases pasadas o en las guías que les envié, ¿cierto?, la semana pasada y la anterior. Luego acá, este es un ejercicio para que vaya recordando en su casa, ¿cierto?, con la explicación que yo le di recién. Acá podemos ver, ¿cierto?, eh, pictóricamente estos bloques multibase, ¿Cierto? Que algunos de ellos, que en este caso los de color verde, van a representar las centenas. Muy bien. ¿Ya? Los de color verde van a representar las centenas. Los de color rojo van a representar en este caso a las decenas. Excelente. Y por último, los de color celeste, ¿cierto? Que son los más pequeñitos, van a representar las unidades. ¿Ya? Recuerden que la unidad es lo más pequeñito. Ustedes entonces van a tener que decir y nombrar, ¿cierto? Cada uno en su casita. ¿Cuál es el número que se formó? Acá tengo dos ejercicios. Ya este es el primero y el que está abajo es el segundo ejercicio. Vamos primero con este. Si acá tengo cuatro, ¿cierto? Cuatro cuadrículas y estas cuadrículas van a formar las centenas y tengo cuatro centenas. ¿Qué número es? Cuatro centenas, ¿qué número es? Y sabemos que cada centena, o sea, cada uno de estos ya vale 100 y tenemos cuatro. ¿Qué número es? Cuatrocientos. Muy bien. Sigo. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Tengo cinco barritas. Y sabemos que estas barritas rojas representan a las decenas. Muy bien. Representan a las decenas. Y como dije anteriormente, tengo 5. 5 grupos. Estos 5 grupos son 5 grupos de 10. Si son 5 grupos de 10, ¿qué número es? 50. Eso. Bien. Y por último, nos quedan las unidades, que es lo más pequeñito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 unidades. ¿Qué número es? 5. Muy bien. Entonces, sumemos. Dijimos, ¿cierto?, que acá teníamos 400, que representaban a las centenas. 400 más 50, ¿cuánto es? Ya, 450. Y a ese 450 le debemos sumar ahora las unidades. 455. Muy bien. Ojalá usted lo esté escribiendo en una hojita o en el cuaderno de matemática. No es necesario que dibuje, ¿ya? Pero sí ojalá que lo esté desarrollando... Conmigo, ¿cierto? A la par en su casa. 455. Muy bien. Vamos al segundo ejercicio. Es lo mismo. Acá, ¿cierto? El número está representado por bloques. Y vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a contar primero las centenas. Contemos. Tengo una centena, dos centenas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo ocho centenas. Vamos con las barritas que representan a las... Decenas. Contemos, tengo una barrita, dos barritas, tres barritas. Y si tengo tres barritas, ¿qué número es? Recuerden que las barritas son grupos de 10. Por lo tanto, 10 más 10 más 10. ¿Cuál sería el resultado? 30. Correcto. Y por último, nos quedan las unidades que es lo más pequeño. Tengo 1, 2, 3. Tengo solamente tres unidades. ¿Ya? Ahora, Armemos este número. ¿Ya? Dijimos que teníamos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centenas. 8 grupos de 100 me da. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Saquen el cálculo ahí en su casa. Los que lo pueden sacar mental. ¿Cuánto es? 8 grupos de 100. 800. Muy bien. 800. 800 más. Esos tres grupitos, ¿cierto? De 10 que representan las decenas. 10 más 10 más 10. 30, bien. 800 más 30, ¿cuánto me da? 830, muy bien. ¿Y 830 más las tres unidades? 833, muy bien. Excelente niños, porque yo sé que cada uno lo intentó hacer en su casa. Recuerden una, esta frase que siempre les digo: la práctica hace el maestro. Si yo en mi casa practico, practico. Ahora, cierto que tengo tanto tiempo para de estar en mi casa, practico matemática. Si tengo el libro de ejercicios, ya en algún momentito del día lo veo y trabajo en mi casa o practico el cálculo mental, recuerden que nosotros alcanzamos a hacer alguno ahí en el cuaderno con la ayuda de la mamá, del papá o del hermanito, ¿ya? O del abuelo, de la abuelita, practique, porque es súper importante. Ya si usted practica, practica, después va a ser excelente y va a ser súper rápido. Bueno, seguimos avanzando. Ya, acá, ¿cierto? Yo acá hice una tabla que esta tablita lleva por nombre una tabla posicional ya por qué posicional porque es una tablita de posición acá cada letra que yo cierto es que ahí la, la está diferente está diferenciada con un color cada letrita tiene un lugar no es que a mí se me ocurrió colocar la decena en un lugar no ya cada letra tiene su lugar la, primero comienzo con las unidades, que es lo más pequeño, ¿ya? La unidad, ¿cierto?, que representa 1. Luego le siguen las decenas, que son, ¿cierto?, las barritas, ¿de cuánto? De 10. Y por último, tengo las centenas, ¿ya? La centena que representa, ¿cierto?, esta cuadrícula, que tiene 100 cuadritos, 100 unidades. Bien. Recuerden que eh, yo acá, ¿cierto? Le coloqué ahí una llave para que usted no olvide que cuando junto 10 unidades, porque si acá las contamos, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá yo tengo 10 unidades. Y cuando tengo 10 unidades, ¿qué voy a formar? ¿Qué voy a formar cuando tengo 10 unidades? Muy bien, muy bien, muy bien, porque yo sé que en la casa pudieron responder. Voy a formar una decena. Cuando yo tengo las 10 unidades, ¿cierto? Voy a formar un conjunto de 10. Por lo tanto, recuerden que los conjuntos de 10 son las decenas. Cada una de estas barritas, cada una de estas barritas que yo tengo acá como ejemplo, son conjuntos de 10. Por lo tanto, cada una de estas barritas es una decena. Y si contamos estas decenas, estas barritas, una barrita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, estas barritas, ¿cierto? Acá tengo diez barritas que van a formar qué cosa? La centena. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Las unidades, el grupo de diez unidades, forma una decena. Y diez decenas, todas estas, van a formar... Una centena, ¿ya? Una centena, eso no se les puede olvidar. Y vamos a ver acá, ¿cierto? La posición del número, que es lo que nos corresponde, ¿cierto? Trabajar. Como les decía anteriormente, ¿cierto? La posición del número está relacionada con el lugar, con el lugar que ocupan las unidades con el lugar que ocupan las decenas y con el lugar que ocupan las centenas. Saber ordenar los números dentro de una tabla posicional. La tabla posicional es esta. Ya se las había mostrado anteriormente. Esta es una tabla posicional. Acá yo les coloqué un ejemplo. Con los números, leámoslo a la cuenta de tres. 1, 2, 3. 427. Y el segundo numerito, 781. Bien. Cuando se les pida, ¿cierto?, ordenar los números de acuerdo a la posición del número, usted va a tener que observar el numerito e identificar en este número, que es el 427, ¿qué número representa las centenas? ¿Qué número representa las centenas? ¿El 4, el 2 o el 7? Cuál representa las centenas? El 4. Muy bien. Y está escrito aquí el 4 representa las centenas. ¿Estaría correcto si ese 4, que sabemos que representa las centenas, lo escribo en la unidad? No, estaría incorrecto, porque la unidad ¿por qué número está representada? Por el 7. Muy bien. Y escribo ahí 7. Y por último nos quedan las decenas. ¿Qué numerito corresponde a las decenas? El 2. Muy bien. Y vamos con el segundo ejemplo. Leamos a la cuenta de 3. 781. ¿Ya? El 781 también lo debía ordenar dentro de esta tablita posicional, de acuerdo a su posición, a la posición que tiene el número, ya sea de centena, de decena o de unidad. Porque siempre los números van a tener un lugar. Cada numerito va a representar en este caso, que es lo que nosotros estamos trabajando, unidades, o centena. Pero si yo le agrego un dígito más al lado del 7, ahí ya tendría cierto la unidad de mil. Y si le vuelvo a agregar otro numerito al lado, la decena de mil. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo solamente con tres dígitos. Y es acá la definición, el valor posicional de un dígito corresponde a las unidades que lo componen, dependiendo de la posición. Acá la posición es lo más importante para poder después ordenarlo dentro de esta tabla posicional. Por ejemplo, en los siguientes números se destacó el dígito 5 acá, en este ejemplo. Yo destaqué el dígito 5 y ustedes podrán ver que los valores son distintos según la posición que ocupa. Por eso es tan importante ordenar los numeritos dentro de esta tablita posicional, ¿cierto? Que es la que acabamos de ver, ¿ya? Esa es la tablita posicional y yo dentro de esa tabla puedo ordenar los números y saber, ¿cierto? El